realmente se cumple un sueño, ¿no? Que este hecho llegara a saberse siempre y que fuera tomado realmente por los intelectuales y principalmente por los universitarios santacruceños, como está ocurriendo. Y, es decir, valió la pena pagar tal alto precio para hacer un libro así, porque ahora realmente es un hecho conocido, ¿no? Tal vez el hecho más conocido de la historia de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, no puedo más que agradecer al destino esto, y porque siempre me acuerdo de los tres queridos amigos míos, Rodolfo Walsh, el Pacurondo y Haroldo Conti, que realmente ahora se le están haciendo muchos homenajes, pero que no pudieron saber que sus nombres iban a ser llegar a la altura que han llegado actualmente. En cambio, yo he podido vivir el éxito de mis libros y estos continuos homenajes que me tienen. Sinceramente, recordar el hecho, yo no aspiro que se me pague ninguna pensión ni que se me dé una indemnización por la quema de mis libros. No solamente fue La Patagonia Rebelde, sino que el primer libro que fue prohibido ya por el tiempo de las Tiri. Y La Patagonia Rebelde fue prohibida en la película por el gobierno de Isabel Perón. Y la primera amenaza de muerte durante el gobierno de Isabel Perón por las 3A, ¿no? Así que hay una responsabilidad también en el Partido Justicialista. Así como yo siempre he exigido en casi todas las conferencias que el Partido Radical tiene que hacerse la autocrítica por las tres matanzas más grandes de obreros de la historia argentina. La Patagonia Rebelde, la Semana Trágica de 1919 y la Forestal en el norte santafesino. En las tres represiones actuó el Ejército Nacional, ordenado por Irigoyen. Así que es absolutamente responsable el Partido Radical de esto, más todavía cuando yo en el tomo tercero traigo todo el debate de diputados sobre las huelgas patagónicas. Es la verdadera historia de Santa Cruz y hay que realmente esclarecer este hecho para que nunca más se cometa un hecho así. Nunca más. Y realmente que los verdaderos culpables, principalmente los organismos que actuaron, sepan hacer una autocrítica, haciendo un congreso de historiadores, que lleguen a una conclusión y que después hagan la autocrítica. En democracia, la autocrítica de saber criticarse a sí mismo y de pedir disculpas por los errores pasados de su propio partido o de sus propias instituciones, es decir, habla a favor para el futuro de esas instituciones y no que se callen la boca, como hasta ahora se han callado. Ni el Ejército ha pedido disculpas por los fusilamientos, ni el Partido Radical jamás se ha hecho cargo de ello.